With hammer and axe, we cleanse the world from the shadow of the ring and its master. Yet we dwarves celebrate as a scattered people, cut off from our one true home. Across Middle-earth, we mine and sculpt, delving for riches, yet the greatest treasure remains out of our reach. Before the first sun rose, and through the ages, when darkness threatened our great kingdom, he awoke to lead us again. Until the Balrog took it all away. That was 1,000 years ago. And Durin the Deathless has not returned. Some say, be patient. I say, we wait no longer. It is time to journey from every mountain. Come, rally together. Bring your axes and tools, craft and courage. It is time we dwarves return to Moria. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva serie para el canal, gente. Hoy os traigo El Señor de los Anillos, El Regreso a Moria. Un nuevo juego del Señor de los Anillos que ha salido hace un par de días. Este es un juego indie, ¿vale? No está desarrollado por una gran compañía como EA o ese tipo de compañía. Yo por lo menos no lo esperaba, no tenía ninguna noticia de este juego. Va a ser un juego tipo survival, ¿vale? Vamos a tener que, pues como habéis visto, recuperar Moria de la oscuridad. Vamos a tener que excavar, construir nuestro campamento, ir pues cocinándonos, manteniendo el campamento a salvo y demás. Y explorando Moria, ¿vale? Yo, nada más ver el juego, la verdad es que no me lo he pensado dos veces, en traeros la serie. Porque yo me iba a viciar de loco. Aquí tengo yo un personaje que me he hecho, ¿vale? Para ver que todo fuese bien, pero vamos a crearnos un enanito nuevo. Ya sabéis que yo esto lo ignoro un poquillo, ¿vale? Así que voy a darle aleatorio hasta que encuentre uno más o menos decente y os lo enseño, ¿vale? Pero como veis, podéis cambiarle bastantes cositas, los colores y demás, la forma del cuerpo. Y bueno, podéis juguetear bastante con él. Bien, pues aquí tenemos a mi enano. Lo he dejado así, gente, un poquito barba gris, así tipo veterano, vamos a decirlo. Y aquí nos da la opción de unirse a un mundo, crear un mundo, ¿vale? Este juego se puede jugar hasta de 8 personas cooperativo, ¿vale? Online. Así que puedes tener tu personaje por tu cuenta y luego unirte al mundo de un colega y jugar con él, ¿vale? El tema del progreso sí que no sé, ahí me vais a perdonar porque como no lo he probado, no tengo ni idea, la verdad, de cómo funciona, ¿vale? Cómo se comparte el progreso y demás. Pero bueno, nosotros vamos a crearnos aquí un mundo solitario. ¿Veis? Tengo yo aquí los dos mundos separados. Vamos a jugar sin conexión. Voy a ir aquí full lobo solitario. Dwarves from every clan have answered your call, despite the King Under the Mountain's objection. Lord Gimli, Erebor will not support entering the Black Pit. Vale, este es Gimli. Si requiere de drenos, tendrá que venir a hacerlo en persona. Todos los intentos hasta la fecha han sido vanos. Estamos 50 años después de la última película de Señor de los Anillos, ¿vale? O sea, esto es lore nuevo. No hay señal ni rey que pueda detenernos. Así que este es el Gimli de las películas 50 años después. Ha habido suerte, están intentando entrar. Intentar hacer los de paces. You did your best. On to plan B. Ah, finally. Uy, eso suena peligroso, ¿no? Ya sabéis cómo son los enanos, gente. ¿Eso ha sido un estallido? Si yo fuera tú, me echaría para atrás, dice. Esto es una locura, Gimli, no puedes hacer eso. Debemos esperar a Durin. Durin no está aquí, tenemos que hacerlo por nosotros mismos. A lo mejor así despierta de su letargo. El doblador de Gimli creo que es el original, ¿vale? El de las películas. Oh, hammer tongs. It's the fourth age. La cuarta edad.
La cuarta edad que empieza cuando se derrota a Sauron, ¿vale? Vamos allá. Yo solo he jugado los primeros minutos, gente, ¿vale? Somos un miembro de la compañía de Gimli. Oh. Uy, ese polvo. Ese humillo, ¿eh? Ups, jefe. Yo esto me lo salté, ¿vale? Cuando puse mi partida le di sin querer a un botón. Por cierto, estoy jugando con mando, ¿vale? Quiero intentar aprovechar el tema del mando. Eso no ha sido una explosión normal. El juego lo tenéis para PC, pero está en Epic, ¿vale? Está en Epic Games, no lo vais a encontrar en Steam, ¿vale? No hay fecha anunciada para ello. Y en consola va a salir en 2024, han dicho, ¿vale? Dice que necesitamos una antorcha, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estamos. Nuestro personaje, arriba el mapa, a la derecha un poco los objetivos, ¿vale? Tenemos aquí atacar y demás, ¿vale? Abajo está nuestra vida y el inventario en el medio, ¿vale? Aquí cogemos cositas, a ver. Tenemos que pillar aquí un poquito de restos de madera. Aquí, ¿vale? Con la X cogemos cosas. Y ahora tenemos una nueva receta, ¿vale? Vamos aquí al menú. Aquí tenemos fabricación, tenemos para construir, ¿vale? Vamos a poder construir pues plataformas, entiendo que edificios y demás también. Como veis, vamos a poder llevar equipo, gestionar nuestro inventario y demás. Un mapa, creo que también hay temas de teletransporte. Tiene algún problemilla de rendimiento por lo que he visto más adelante, ¿vale? Cuando avanzas en el juego, por lo que dicen a la entrada del juego, en las típicas notas estas de parches y noticias y eso. A ver, nos pillamos la antorcha, ¿veis? Vale, vamos pillando todo lo que podamos, gente. No soy yo un gran jugador de juegos survival. Menos los online, ¿vale? Los online sí que esos ni los toco. Pero bueno, los que son así de supervivencia en solitario y demás. Si la temática me gusta, me puedo atrever a jugarlos, ¿vale? Vale, vamos por aquí, tranquilito. Al principio un poquito de tutorial. Como veis, a pesar de ser un juego indie, está bastante detallado. Tiene una estética así un poco animada, ¿no? Vamos a saltar. Tiene que haber una forma de volver al campamento. Vale, ahora hemos pillado fragmentos de metal y nos podemos hacer el pico. Evidentemente, siendo enano, gente, aquí va a haber bastante de farmeíto, ¿no? Ahora hacemos aquí el pico sencillo. Vale, todo por ahora easy. Venga, ahora vamos con el pico y la antorchita. Vamos a pillar todo lo que haya por aquí, gente. Seguro que nos hará falta. Me gusta visualmente. Me gusta el concepto. También el tema de los enanos también dentro del Señor de los Anillos, que es una saga que a mí me encanta. Me gusta bastante el mundo de los enanos y eso. Vale, aquí tenemos para excavar. Ahora tenemos aquí un montón de tierra. Vamos a ir excavando como por cuadraditos, ¿vale? Tipo Minecraft. Pero esto nos va dando recursos también, ¿vale? ¿Veis los bloques de tierra ahí en el inventario? Entonces, voy a pillar unas cuantas de más porque me van a hacer falta luego, ¿vale? Como veis, el personaje también tiene la barra esta de cansancio, la barra amarilla que veis ahí. También tiene una barra de comida, ¿vale? Que la tenéis justo debajo de la barra roja de vida, ¿vale? La naranja. Y otra cosa, los mapas se generan proceduralmente, ¿vale? O sea que vais a poder ver mis gameplays y no vais a hacer spoilers de los mapas ni dónde están los secretos y eso, porque es todo aleatorio, ¿vale? Es autogenerado. Eso está increíble. Yo creo que este lo podemos dejar ya así. La luz de una hoguera, tenemos compañía. Ah, pillamos aquí unas setitas. Ya nos dice que comamos, ¿vale? Tenemos abajo la barra naranja, como os he dicho. Y nada, las vamos. Mantenemos el esto seleccionado y le vamos dando la A. Y ahí va llenándose la barriguita de nana, ¿no? Tengo retazos de tela, de hierro. Nada, al principio a cogerlo todo. Vale, hemos encontrado aquí unos restos de enano. Se nos ha puesto como un bufo, ¿veis? Que pone espíritu de gloria. Hemos conseguido unos brazaletes y hemos desbloqueado un plano de construcción. Llama conmemorativa. Vale. Supongo que será algún tipo de elemento cosmético, ¿no?
Ahora que podemos ver las armas, podemos hacernos ya un hacha, ¿vale? Vamos a irnos haciéndola. Esencial. Un tributo en honor a los enanos caídos que vivieron antes que nosotros, ¿vale? Necesitamos 5 brazaletes de héroe, ¿vale? Vamos a poner ese esencial, o sea, que tiene pinta que es importante eso, ¿eh? Oh, a raven of Erebor. Un cuervo de Erebor. El pedazo de cuervo blanco ese ahí. Lo voy a pillar primero todo lo que haya por aquí, por el suelo, gente. Se puede correr también, se puede hacer sprint. Así que vamos a ver qué pasa en Moria, gente. Qué es lo que se esconde aquí. Y qué demonios era esa niebla. Vamos a hablar con el cuervito. ¿Eres parte de nuestro campamento? Gracias a los vientos, soy Arik, hijo de Arak. La tuya es la única cara amable por estos lares. ¿Qué ha pasado con el resto del campamento? Vamos a encender aquí también estas hogueritas. Ahí. No puedo decirlo, una maldición, una terrible maldición, me está bloqueando. ¿Podrías buscar otra salida? ¿Hay otro superviviente? Buscaré, tú ve al este, a ver qué encuentras. Volaré hacia ti en cuanto pueda. Vale, un poquito más, vale. Vamos a ir picando aquí. Ahora con el LT veis que podemos apuntar un poquito mejor, donde queramos. Yo creo que con 20 de piedra deberíamos ir bien. 20, 20 y pico. Pero luego cuando empecemos con el campamento os van a pedir bastante tierra. Y así ya llevamos trabajo adelantado, gente. Vale, ya hemos pasado. Vamos a gestionar un poquito el inventario. Eso sí que no me gusta, que te mete automáticamente, te mete todos los objetos en la barra, ¿vale? Y eso a mí personalmente no me gusta. Creo que es bastante obvio que estos maderos y demás no los vamos a necesitar. Pero bueno, se mueven aquí fácilmente, ¿vale? Y esto lo movemos. El inventario, tenemos una mochila bastante pequeña. Tenemos solo 12 huecos. Así que hay que optimizarlos también, ¿vale? Con la hoguerita. La podríamos apagar la hoguera, pero bueno. Es bastante sencilla de hacer. Vale, ahora tenemos que construir, ¿vale? Vamos a ver el menú de construir. Si le damos hacia abajo, nos pone directamente la plataforma, ¿vale? Y aquí, bueno, tenemos algunas facilidades para directamente cambiarle la altura y demás. Vale, tiene que estar ahí apoyado. Podemos ir bajándole la altura. Y con el RT construimos, ¿vale? Creo que por ahí. Lo suyo es que os subáis, gente, y vayáis calculando, porque a veces la perspectiva os la lía, ¿eh? Esto lo pongo, yo creo que aquí. Creo que también se engancha ahí un poco y escala. Equilibra. Perfecto. Bueno, seguimos por aquí. Ah, tenemos que excavar otro muro, ¿vale? Pensé que solo eran dos. Arriba también pone las brasas de profundidad, ¿vale? A saber hasta dónde se puede llegar, gente. Me intriga bastante con la historia que va a haber. Hasta dónde vamos a poder llegar. Cómo de currado van a estar los mapas. Porque aunque sean procedurales, debería haber unos cuantos secretitos y demás que sean interesantes, yo creo. Vale, por aquí no hay nada, no nos dejamos nada. Venga. Todas estas cosas se pueden romper también, gente, ¿vale? Si necesitáis restillos de madera y demás. Yo por ahora lo voy a dejar así tal cual. Puertas de Durin, ¿vale? Esta es la entrada, ¿vale? Las puertas de Durin, ¿qué les ocurre? Nunca había visto runas tan impregnadas de sombra. No me extraña que no pudiésemos abrir desde el otro lado. Las puertas de Durin están malditas. Alguien o algo ha grabado una runa maldita en el interior de la puerta. Por eso la compañía de Gimli no pudo abrir las puertas de Durin desde fuera. De ella resume una sombra maligna que impide que nadie se acerque. ¿Será este el motivo por el que hay montones de orcos muertos apilados en la zona? Vale, yo todo lo que sea lore y demás lo voy a leer, gente, ¿vale? Yo soy un gran fan del Señor de los Anillos. También, estos cadáveres también se pueden romper, ¿vale? Pero nos dan unos restillos pochos. Tampoco es que nos dé mucha cosa, ¿vale? Por aquí creo que no había nada más tampoco. Yo no recuerdo. No. Vale, vamos por aquí mismo. Aquí había un coleccionable. Reliquia de la compañía. La compañía estuvo aquí. He encontrado una pequeña vajilla de platos y tenedores de viaje hechos en la comarca. Seguro que uno de los hobbies acompañantes del señor Gimli se los olvidaron aquí. Puede que mientras descansaban después de que el guardián
os dejase atrapados en Moria. Debo estar en el mismo camino por el que Gandalf y Gimli les llevaron. Es un muy buen presagio. Si ellos lo lograron, nosotros también podemos. Vale, aquí nos va haciendo algún guiñito a las películas, ¿no? Genial. Enanos, encontradlos, seguid su rastro. Los mataremos para ti. Aún no, imbécil. Primero, Orcópolis debe prepararse. Después nos daremos un festín de carne de enano. Espera mi señal. Vale, tenemos aquí unos cuantos orcos todavía supervivientes, ¿no? Orcos de Moria. Era mucho esperar que los orcos de Moria se marchasen a la guerra y jamás volviesen. Parece que han sobrevivido o que jamás se marcharon. No sé con ciencia cierta cuántos orcos vagan por estas montañas, pero hay tantos que ahora llaman Orcópolis a toda esta zona. Me he enterado de que planean seguirme la pista, así que más vale que vaya arma en mano. Vale, van a empezar a salirnos ahora los enemigos, ¿vale? Vale, cogemos los restitos, todos los restitos que veamos por aquí. A ver si hay algún secreto, alguna cosa por aquí. Uy, esa vasija ahí, bien puestita. No, ¿no? Uy, ¿se puede picar esta piedra? Hostia, esto no lo sabía, ¿eh? De puta madre. Vale, así es más fácil, ¿eh? Aquí tampoco hay nada. Fragmentos de metal. Por aquí no fui antes, ¿eh? Ese mapa sí que es igual. O sea, esta parte de aquí. Bueno, estamos en el tutorial todavía. Un puesto avanzado de la compañía de Balin. Podríamos refugiarnos aquí. Mira, de ahí hay un par de ratillas. Vamos a darles pal pelo. Nada, el combate, golpe con el gatillo, gente. Y con el otro lo bloqueamos, ¿vale? ¿Veis? Bloqueo y golpe. Y listo. Más sencillo que el mecanismo de un chupete. Aquí, vamos a matarla para pillar un poquito de carne. ¿Veis? Aquí tenemos barril de brebaje. Nos pide 40 palos de fierro, lingotes de acero y sanor de ingot. Que vamos a empezar a... Entiendo que a nosotros a reconstruir un poquito la civilización enana aquí, ¿vale? Barril de brebajes también por aquí. Vale, esta zona sí que es igual. Vamos a hablar con este. Arik, ¿alguna novedad? No hay camino hacia el oeste, no hay salida. Es una maldición, una maldición. Nunca pensé que veríamos runas malditas en Moria. En ese caso, tendremos que ir hacia el este. Me encanta cómo hablan. Moscow East. ¿Eso es un lobo? Debes prepararte aquí arriba, en ese antiguo campamento enano. Para de buscar refugio antes de seguir adelante. Tenemos ataque cargado, ¿eh? Eso no lo sabía. Me adelantaré. No mueras. Con suerte saldremos por la puerta del Valle del Arroyo Sombrío. Hasta entonces tenemos que enfrentarnos a la larga oscuridad de Moria. Voy a apagar la antorchita. Cebolla solar. Prepárate para la oscuridad sin fin. Joder, qué épico, gente. Construye una base y prepárate para la peligrosa aventura que te aguarda. Arik no encontró supervivientes. Tómate tu tiempo para hacer un refugio, comer y forjar lo que necesites para el viaje que nos aguarda. Vale. Vamos a tener que montarnos aquí el tremendo campamento, ¿eh? Aquí, ratilla. ¿A cómo corren? ¡Hala! Un poquito de carne. Vale, palé de carbón. Aquí tenemos un poquito de carbón almacenado, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Diario de Ori. He encontrado un pergamino escrito en élfico. Día de Durin, tercera edad, 2989. Balin ha enviado a 5 de los nuestros para levantar puestos de avanzada en los lugares más recónditos de Moria. Aquí empieza nuestra búsqueda, Ori. Vale, vamos a encontrar aquí varios campamentos, ¿eh? Retazos de tela, ¿vale? Fragmentillo. Pero estos son de otra calidad, ¿no? Porque no se me han guardado en el inventario. Ah, no, es que ya lo tengo petado. Ah, es que voy recogiendo de todo por ahí, gente. Nadie, aquí hay un cofre, ¿eh? Necesitamos llave de Ori. Vale. Bien, pues aquí tenemos nuestra base. Voy encendiendo la antorcha porque no se ve un carajo. Clico. Fogón de piedra, venga, me gusta. Reconstruir. Veis como no hacía falta bastante piedra, nos pide 10 de piedra.
Vale, perfecto. Has encontrado varias recetas de construcción. Fogón de campamento más uno. Brochetas variadas, antorchas, carne asada. Vale, aquí nos vamos a hacer la comidita. ¿Vamos a apagar la antorcha? Perfecto. A ver qué podemos fabricar aquí. Carne asada. Construir mesa para comer. Seta. Carbón, también podemos hacer carbón. Vale, pues ya aprovecharía a gastar las cebollas estas, ¿no? Has puesto una brocheta. Minuto y medio. Pues tarda bastante, ¿no? Vamos a poner dos. Entiendo que luego las va a poner aquí, ¿vale? Tenemos un poquillo de hambre, así que nos lo comeremos ahora. Horno, 15 de piedra. Let's go. Ah, hasta aquí es donde llegué yo, gente. Vale, lingote de hierro y horno. Hasta aquí es donde llegué yo y no he visto nada más, ¿vale? Construye un petate. A ver, petatito. En construcción. Esencial. Antorcha de pared. Petate. La tremenda camita, ¿no? Un poco roñosa. Para dormir. Fogón del campamento, fogón de piedra. Vale, hemos ido desbloqueando todo esto. Un cofre de madera. Almacenamiento. Palé de madera. Almacena una gran cantidad de mineral de restos de madera. De mineral de restos de madera. Ah, vale, de restos de madera, vale. Sí, pues vamos a construir uno, ¿no? Podemos poner aquí los almacenes aquí juntitos. Tampoco estoy seguro si vamos a volver o no aquí. A ver, se ha llenado automáticamente, ¿no? A ver, almacenar. Ah, mirad. Qué guapo, ¿no? Comer. Y esto es para que si somos varios, pues esté la comida aquí en la mesa, gente, y la podáis pillar, ¿vale? Uy, que me he agachado. Adjudícate el petate. Y lo mismo con la cama. Para que esta sea tu camita. Prepara comida. Bueno, hemos adelantado, ¿no? Eso pasa por no leer. Prepara carne asada. Venga, pues vamos a ir pasito a pasito, gente. La mesa de almuerzo necesita una limpieza. La comida está lista. Vale, nos la comemos. Buah, te lo dejamos muy apretado, ¿eh? Vale, vamos a hacer la carnita asada. ¿Y lo podré mover ahora eso? Buena pregunta, ¿no? ¿Esto lo puedo dejar? Vale, parece que sí. Le pillamos piedrita aquí de gratis. Puta madre, ¿no? Vale, supongo que lo puedo romper también, ¿no? Si no, voy a tener que dar la vuelta todo el rato. Me da todo el toque que esté ahí en medio. Vamos a poner por aquí por un lado mientras. Venga, aquí. Almacenamos ahí un poquito. Perfecto. Como veis, las herramientas se van fastidiando, ¿vale? Come carne asada. Venga, la comemos. Vamos a seguir el tutorial, gente, porque igual nos explica algo importante. Expande el antiguo campamento. Construye un cofre de almacenamiento, vale. Eso era lo siguiente que quería hacer yo. Construye un tremendo cofre. Aquí al ladito de la cama, ¿no? Bien resguardadito. De los ladrones. Busca una veta de mineral de hierro. Extrae mineral de hierro, fabrica y recoge un lingote de oro. Let's go. Vale, entonces aquí tenemos el lingote de hierro. Vale, la fragua necesitamos tres lingotes de hierro. Diamante negro. Necesitamos aquí. Para la piedra cartográfica destruida. Vale, pues voy a dejar un poquito aquí de comida hecha, yo creo, ¿no? Seguramente se ponga mala, pero bueno, creo que con dejar una no pasa nada. Y me voy a hacer una tremenda antorcha, ¿no? No, esto es construcción. Antorcha de madera. Una antorcha de madera que se puede lanzar. Vale. Vale. ¿Habéis visto que se ha puesto ahí en modo total también lanzar? Creo que es con el triángulo. No. ¿Cómo es? Bueno. No sé muy bien cómo se ha puesto, pero bueno. Que se pueden lanzar objetos, vamos. Ah, mirad. Ahí está la veta de hierro. A ver, porque a mí, en mi partida, me salieron aquí unos orcos chungos. Que vamos, me dejaron un toque. ¿Y esto por aquí detrás? Ah, por aquí es por donde viene, ¿no?
estómago lleno. Tengo un bufo, A ver, me dicen que es el bufo. Tampoco veo que tengamos estadísticas. Aquí está el mapa. Vamos a la puerta de... La puerta, la veta de hierro. Criatura. Esto es como el... Sí, la enciclopedia, ¿no? No me dicen nada de mis... A ver, estadísticas. A la L. Ah, mirad. Vale. Y puedo ver que hace... Todas las acciones consumen menos energía durante un breve periodo. Ah, mirad, lo del estómago lleno, Esto debería guardarlo en el baúl. Pero bueno, aún no sé si nos vamos a quedar aquí o no. Así que... Vamos a pasar por ahora. Está guay la iluminación, Está bastante currada. ¿Ves? Mira los enemigos ahí. Observando, no atacando. Los trascos feroces de Moria son criaturas sedientas de sangre, una plaga hedionda. Son incapaces de articular palabra inteligible y habitan en los túneles y las cavernas de Kassandum. No hace falta salir a buscarlo ahí, ellos te encontrarán. Uf. Eso, no ha apagado la antorchita. Vale, pasa ni media. Vamos, le tengo que dar. Le tengo que dar cañida, ¿no? A ver. Ojo, que son dos. Ah, pues sí, pues. Hay que. Este combate está. Está scripteado, digamos. O sea, hay que hacerlo sí o sí. Ahora son tres, Uf, bloqueado. Sí, eso digo yo. Toma. Madre mía. Estoy un poco roto, ¿no? Bueno, ahora viene el perrete. Toma. A ver si cargo el hacha. Vale, ahí me lo he comido. Bloquea. ¿Cargamos? Toma. Carnita. Vale, ni tan mal. Esta vez no me han pillado desprevenido. Y con los bloqueos y eso se hace bien. Aquí, tolete. Pensé que le interrumpían los ataques con nuestros ataques, pero no. No deja loot. Oye, ¿pero y esto? Muchos enemigos, ¿no? Igual es porque estamos oscuras o algo. Hostia, nos hemos quedado sin hacha. Holy shit. ¿Y ahora? Ah, no podemos craftear. No. ¿Y ahora? Tengo un palo. Hostia. Tremenda liada, ¿no? Pues con el pico, ¿viste? Ah, no bloquea. No bloquea. Bueno, morimos, GG, gente. Se nos ha roto el hacha. Lamentable, ¿no? Bueno, ahí está nuestra tumba. Al menos está al lado de casa. Pero está muy oscuro y hay un montón de enemigos, Lo veo complicado. Ahora hemos puesto a full. ¿Esto qué significa? Necesita recursos. Vale. Podría ser a lo mejor un poquito de carbón, ¿no? ¿Cuánto gasta? 25. Bueno. Vale, lo pillo todo. Vamos a poner el carbón aquí, yo creo que... Bueno, no me deja. ¿Por qué? Vale, ahora sí. Para almacenar, perdón. Vale, vamos a ir al carbón. Claro, ¿y ahora qué pasa con esto? Hacha improvisada rota. ¿Y qué hago yo con esto, mi niño? A ver, vamos a guardar esto en el baúl. Yo creo que no nos va a hacer falta. Y a ver qué más podemos crear aquí. Pared de piedra, ¿no? Cofre. Ah, pues habrá que hacerse otro hacha, ¿no? A ver, hacha improvisada. Vamos a hacernos dos. Por lo que pueda suceder. Y yo puedo tirar esta hacha ahora para afuera. A ver. Soltar objeto. Esto. Vale, nos ponemos aquí tremenda hacha. Del averno. Perfecto. Igual tengo que ir encendiendo los fueguitos o algo.
Vale, por aquí algunas antorchitas o algo que tengo que ir encendiendo. Hostia, ¿eso qué fue? ¿Qué es eso? Joder, los perros estos. Atacan rápido. Uno, dos. Cargamos el hacha. ¿Cómo? El golpe cargado mete bien, ¿eh? Buah, bastante worth el golpe cargado, ¿eh? Mochila de explorador. Bueno, pide una receta por la cara, ¿eh? ¿Y esto cómo se va a saber? Mochila de explorador. Restos de piel. Cuanto más grande sea la mochila, más espacio tendrás en el inventario. Obviamente, ¿no? Está como todo muy oscuro, ¿eh? Bueno, ahora no veo aquí orco. Vale, pues vamos a aprovechar. Y además aquí un poquito de hierro. Vale, encontrar plano de construcción de palé de mineral. Empezar a cantar. Se pone a cantar. Hola. Qué guapo. Nah, está muy currado, gente. Tiene detallitos, así que no tenían por qué añadirlo, pero le da autenticidad, porque es lo que haría un enano, ponerse a cantar. Estamos sufriendo congelación. ¿Por qué? Hace demasiado frío para explorar o dormir. Busca una fuente de calor. Vale, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Vamos a correr. Había un enemigo ahí. Igual es que hace noche, gente. ¿Y eso? Ah, claro, pues antes estaba iluminado, hace noche, ¿eh? Vale, vale. Frenesí minero, cuidado, ¿eh? Una canción alegre te motiva para trabajar. Mientras dure, usar el pico no consume energía. Importante eso, ¿eh? Importante, importante. Vale. Recoger carbón. Ok. Vale, vamos a poner aquí esto a fabricar. Añadir carbón. Vale, ahora tenemos combustible durante una hora y media. Ponemos aquí todo el hierro. Perfecto. Está a tope. Vale, pues no sé si... Bueno, vamos a guardar aquí cositas, ¿no? Vamos a aprovechar. Yo guardaría esto. Yo creo que se puede guardar también. Los restos de piel sí que me los quiero tener encima para fabricarme la mochilita, por si acaso. Y el mineral de hierro también lo queremos tener por aquí. Me voy a hacer otro pico, porque tiene pinta que me va a durar poquito este. Raro que no haya música, ¿no? ¡Ojo! Que viene hasta mi campamento. Bueno, falta respeto aquí. Estás en mi casa, puto perro. Qué falta de respeto, ¿no, gente? Vale, apagamos la antorchita. Eso, que raro que no haya música, ¿no? No hay ninguna opción desactivada ni nada. Vale, pues vamos a descansar. A ver si se hace de día. Es Fordurin. Sí, mirad cómo entra la luz del día. Nice. Y tenemos nuestro hierrito listo. Herrería de reparación. Vale, ahí podemos reparar nuestra arma, ¿no? Comienza a trabajar en metal, dice. Reconstruye la forja. Ah, perdón, la fragua. Estoy disléxico perdido, ¿no? Forja una espada de hierro. Espada, martillo y escudo. Vamos a fabricarnos el desayuno primero, gente. Fabricar. Espada de hierro. Hay que añadir carbón también. Y darle a fabricar aquí. Ah, con restos de piel. Nos ha gastado los restos de piel. Y el escudo, entiendo que también, ¿o qué? A una mano. Vamos a hacerlo también, ¿no? Sigue
El camino de Durin hacia el este. Sigue tu mapa hasta la entrada del camino. Siempre había querido ver Moria desde dentro, pero ahora lo único que anhelo es salir de aquí. La puerta de Dimrill está a varias leguas al este. Tengo que buscar el camino de Durin, que es la forma más directa de llegar hasta allí. ¿Pero qué ha ocurrido en el campamento? Cuando consigamos escapar de las montañas, obtendremos más respuestas, ¿no? Vale, aquí necesitamos un diamante negro, que por ahora, evidentemente, no tenemos. Voy a llevar el carbón, no vaya a ser que encuentre... Que él cuente otro sitio de esto. Vale, pues ya tengo una espadita. A ver. Las espadas de una mano son rápidas y ágiles, por lo que resultan ideales para enfrentarse a varios enemigos. Vale. Usa el ET para bloquear ataques. Realiza los bloqueos en el momento correcto para aturdir a los enemigos. Oh, perfecto, ¿no? Vale, cuando es el principio las hachas estas, no las vamos a necesitar, ¿no? Daño cortante... No nos dice estadísticas tampoco. Me gustaría que se viesen las estadísticas. La verdad. Pero bueno. Y podemos fabricar algo más. Vamos a comernos esto. Vale, esto me hago lleno, perfecto. Aquí tenemos lingote. Y aquí nada. Libro de receta. No hemos aprendido ninguna receta nueva, ¿no? Ah, martillo de hierro. Una herramienta común que se usa para reconstruir estatuas complejas y restaurar edificios dañados. O sea que esto va a haber que hacerlo, ¿eh? Vale, aquí hemos pillado tabla de madera para suelo, marco de puerta. Bueno, yo toda la parte de decoración, gente, voy a pasar bastante de ello. No os voy a mentir. Repara las armas y armaduras. Vale, esto sí. Y más palés. Ok. Vale, pues vamos. Vamos hacia allá entonces, ¿no? Sí. Vamos a equiparnos para el combate. Y let's go. ¿Qué tal, gente? ¿Qué os parece el juego? Sabéis que podéis dejármelo en comentarios. Acordaos de apoyar los vídeos con un like. Para que sigamos creciendo y cada vez llegamos a más gente. Bueno, vamos a leernos aquí a piña. El flagelo de Durin ya no está, ¿verdad? Quizá algún día encontremos sus huesos. Se refiere al Balrog. A pesar que estos eran hostiles. Tremendo golpe, ¿no? Buah, reventados, ¿no? Restos de piel. Ahora con esto podemos hacernos la mochilita, ¿no? A ver. Ojo, cambiar mochila. A ver. Ya tenemos la misma, ¿no? 10. 10 y 10. Pues vaya puta gracia, ¿no? Ah, pero además los huecos no se comparten, ¿eh? Bueno, pues no sé, me la llevo. Ah, vale. No, entonces no la quiero llevar. Bueno, pues nada. Había que probar, gente. Ya sabéis, no hace falta que os fabriquéis la mochila. A ver, ¿esto qué es? Muznakan de linaje de Ori. Talla de Muznakan de Ori. Una Muznakan de una antigua familia. Devolveré las figuras que faltan para honrarlo. Ok. Ratas, ya sabemos que huyen de nosotros. Aquí más orcos. Aquí parece que hay cosas, ¿eh? Ojo, se enterraron. ¿Qué significa eso? Vamos a tener el brasero. Pillamos esto. Aquí tenemos otro horno. Y otra fragua. Obtener restos de madera. Hay bastante madera ahí. 42. ¿Y quién más? Ah, pues se fueron por patas, ¿eh? Bah, somos el terror, ¿no? De los orcos. Vale, pues no sé. Aquí hay otra fragua. Entiendo que hay que picar por ahí, ¿no? Quiero yo suponer. Bueno, esos bichos no son hostiles en principio, pero aún así me voy a poner la espadita.
¿Y esto? Restos de enano. Rendir homenaje. Obtener el brazalete de hierro. Vale. Todo lo que necesitamos para la estatua, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo puta! Pues sí, sí que son hostiles, ¿eh? Joder, qué malo soy, la madre que me parió. Vale, coño. Restos de piel y carne, vale. Se necesita martillo de hierro, ¿veis? Para reparar la estatua. Quiero reparar esa estatua, tío. Marcar ubicación. No sé para qué será. Me da rabia no tener los lingotes, no tener el martillo. Bueno, hay varias estatuas aquí. Y entiendo que podremos volver o lo que sea. Toma ya. Vale, combate sencillito por ahora. No veo mucha complicación. Pero aquí hay más de lo mismo. ¿Y por qué hay tanto? Restos de madera. Otro horno. Otra fragua. Pero que haya tantos pegados no tiene mucho sentido, ¿no? Restos de tela, restos de tela. Restos de tela. Más tela. Que no le hemos encontrado uso a la tela. ¿Y esto? Semilla de cebollino. Cuidado. Pues una casa, ¿no? Y mirad, qué guapo, ¿eh? Semilla de cebollino. Fragmentos de metal. Semillas de hinojo. Nuestra casita no, nuestro huerto, quería decir. Obtener semillas de judía. Inventario lleno. Pues te vas a ir a la verga tú, ¿no? Restos de piel. Semillitas ricas aquí, ¿eh? Vale, vale, vale. Interesante, ¿no? Ahora pasa que tengo el inventario ya a topísimo. ¿Y puedo viajar o viajar rápido o algo? No tiene pinta, ¿no? Uy, ¿y esto? Una taberna, ¿no? Ah, que te parece como una ciudad, ¿veis? Está bastante guapo. Me gusta cómo está construido, ¿eh? ¿Y eso? Fragmento del hacha de Durin. Cuidado, ¿eh? Fragmento del hacha. He encontrado el fragmento de la hacha de Durin de las puertas del oeste. Este fragmento parece ser el mango del hacha, aunque no sé muy bien cuáles son los materiales que se usaron para su forja. Puedo vislumbrar algunas ranuras, pero el tiempo lo ha hecho mella en el fragmento, así que ya no es tan fácil leerla. A pesar de su antigüedad, resume un poder gigantesco. Me pregunto por qué se rompió en varios fragmentos. Aún así, tengo la sensación de que vamos a necesitar esta arma. Armita legendaria, ¿no? Vale, aquí hay madera por todos lados. Entiendo que hay que romper esto, porque está eso ahí como quemado. Esto es carbón. Vale, pero tengo el inventario lleno. Pues voy a hacerme un cofre aquí mismo, ¿no? Igual es un poco yolo, pero... Restos de madera. Me jodas que no tengo suficientes restos de madera. Ah, pero estos son fragmentos de metal. Puede refundirse para trabajos básicos de la fabricación de objetos. Vale, esto igual nos sirve para algo, ¿eh? Vale, pensé que lo que estaba teniendo, lo que tenía encima era madera, pero no. Vale, pues vamos a pillar. A pillar madera. Mirad, aquí hay una de las estatuas, ¿eh? Construye un hogar cerca. O sea, construye cerca de un hogar, dice. Pero no me jodas. ¿Y por qué esto es un hogar y esto no? Joder, ¿en serio que tengo que volver hasta atrás? Máxima pereza, ¿no? Joder, la cantidad de enemigos, hola. Bueno, pues nada, gente. Os hago un corte y ahora vuelvo, ¿vale? Gente, que me están atacando el campamento. Campamento este bajo asedio, dice. Bueno. Que vienen a robarnos, ¿eh?
fuerte. ¿A perro? A rompernos todos los rollos, ¿eh? ¿De repente ahora se ha activado la música? 50 le he pegado. Buah, estoy cansadísimo. Necesito parar un poco. Ahí, a recuperar. Cargamos. Y eso. Supervivencia al asedio. La otra noche atacaron nuestro pequeño campamento. No era una horda de orcos como cuentan las leyendas, pero una oleada de racas atacaron sin piedad las defensas enanas. Ahora debemos reforzar la vigilancia, además de reparar las murallas. Pero... ¿qué vigilancia, gente? ¿Qué quieres que ponga aquí, una torreta o qué? No sé. Un poco raro, ¿no? A ver, vamos a guardar las semillas hasta que sepamos... ¿dónde demonios se planta? ¿Vale? Y esto aquí. Y la estatuilla hasta que tengamos las 5. Pues no nos hacen falta. Yo creo que poco más, ¿no? Voy a fabricarme aquí algo de comida. Tal que esto. Y voy a ir a por algo de hierro, ¿vale? Para hacernos ya el martillo. Perfecto. Ya tenemos bastante hierro. Parece que durante la noche, gente, o en la oscuridad, mejor dicho, pierde moral el personaje, ¿vale? ¿Veis la barra de abajo? Al lado de la vida. Que es como un 40 kilómetros. ¿Veis cómo se mete en oscuridad y agotamiento? Se mete como en una zona oscura. Creo que no les mola estar ahí fuera, en medio de la oscuridad, ¿eh? Que hay que tener eso en cuenta también, entonces. Ahora vamos a comernos esto. Vamos a poner aquí a fabricar todos los lingotes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacer más? Se necesita combustible. Vale, pues si lo sé. Aquí hay todos los restos de madera. Debería haber pillado más madera por ahí para convertirla en carbón. Vale, vamos a guardar esto aquí. Y esto lo ponemos aquí en el inventario. Y las setillas por si nos da un apuro por ahí, ¿vale? Y yo descansaría, yo creo. Pegamos carbón. Añadimos carbón y añadimos a la cola. Venga, vamos a descansar. Buenos días por la mañana. Vamos a poner aquí algo a cocinar. Pillamos el hierrito. Y con la misma nos hacemos tremendo martillo. A ver, martillo de hierro. Hecho. Vale, pues ya estamos comidos. Tenemos nuestro martillito. Volvemos a las andadas. Vamos corriendo aquí con todo. Supongo que eso, que más adelante habrá temas de viajes rápidos y demás. Pero ahí también se ve que hay bastante mapa por ahí, ¿no? Porque no sé si es el momento de venir por aquí. Igual es por aquí por donde hay que ir. Es que ahora no lo sé. Una salida pone hacia allá, ¿no? Nada, no creo que sea por aquí. Igual nos mandan ahí más adelante. Fíjate, aquí también hay más carbón. Ahí. Voy a pillar, eso sí, maderita de aquí. Vale, voy a llevar encima. Y vamos a reparar esto, a ver qué pasa. Has encontrado receta. Armadura de las colinas de hierro. Cuidado. En la fragua, ¿no? Qué bueno. Nos dan cosas, ¿eh? Vale. Pues nada. A picar piedra, gente, que nos hace falta para reparar estatuillas. Creo que había tres. Yo conté tres, al menos. Vamos al equipo. ¿Cargamos? Bueno, 50. Mierda, no comí. Nada, de torta lo matábamos. Estamos rotísimos, ¿no? Hacha bélica de hierro, 1 de 2. Bueno,
Nada. Easy peasy. Ah, seguimos. Ahí hay otra estatua. A ver cuando volvamos al campamento. Fabricamos todas esas cositas. Guantes de colinas de hierro. Porque los lingotes me los traje. Sí, me los traje, claro. Yo creo que igual si pillamos alguna otra fuente de hierro podemos fabricárnoslo. Vale, pero no, bueno, no pasa nada. Mineral de hierro, nos lo llevamos. Y estábamos aquí, ¿no? A ver. Pillamos el pico. Pillamos la piedrita. Y a picar. Bueno, entiendo que esto se rompe, ¿no? O sea, que si tiene hueco. Igual no tiene, ¿eh? Bueno, echamos de carbón, ¿no? Sí, tiene pinta que sí. me encanta cómo canta, ¿eh? No tiene pinta que se pueda cruzar esto, ¿eh? A ver, que ir por aquí, por este lado. ¿Por dónde? Vi por aquí esto. Por aquí. La antorcha se va extinguiendo, el fuego va cambiando, ¿eh? Hay un montón de detallitos. Quería mirar ahí por las esquinas, no vaya a ser que haya una estatua de esa. Vale, pues seguimos por aquí entonces. Vale, aquí hay una nueva sala. Cuidado, ¿qué es eso? A ver. ¿Hay algo aquí? No, no. Retazos de tela, retazos de tela. Nada. Coger cebolla solar. Nada. Y me parece un poco igual que el otro, ¿no? Lo vi exactamente igual que de donde veníamos, ¿eh? Vamos a ver. Me trae un poco que no tenga música. Le pondré yo algo de fondo, gente. Cuidado, ¿eh? Camino bloqueado. Habla con Arik. Arik ha salido a explorar y seguro que tiene información sobre estas misteriosas runas y por qué nos impiden el paso. Camino bloqueado. Otra runa de la maldición de la sombra impide avanzar en el camino de Durin, que lleva hasta la ciudad del abismo negro y los pueblos que le siguen. Parece que es la misma maldición presente en el puesto este. ¿Por qué será? Pues no sé por qué será, pero yo me voy a poner las armas y vamos a hablar. Vamos a ver. Estos conductos de sombra son casi tan malos como las runas malditas. Maldiciones malvadas, camino bloqueado. Hay que encontrar otro camino al este. Quizá podamos entrar en las viejas minas y buscar una forma de llegar hasta el camino de Durin desde allí. Las minas están cerca, hay que cavar. Busca un punto para cavar. Bueno, vamos a tener que salir a base de picotazo, ¿no? Vale, encontrar el lugar adecuado para excavar un atajo a las minas. Nos veremos pronto, amigo. In the mines. Debe haber una forma de llegar hasta el gran camino desde las antiguas minas de Moria. Primero tengo que empezar a cavar para llegar a las minas. Ok. Hostia, pero está tomado por culo, ¿no? Está para allá. ¿Lo ves ahí, no? ¿Esto negro? Vale, tenemos que buscarnos la vida para llegar ahí. Interesante, ¿no? Bueno, gente, vamos a dejar el vídeo por aquí. Yo creo que con esto, bueno, como primer capítulo está bien. Nos han presentado un poco la historia, sabemos qué es lo que hay que hacer. Y ya en la siguiente seguiremos descubriendo a ver qué pasa aquí. Nada, acordaros de apoyar el vídeo con un buen like, gente. Manteneros atentos al canal para más vídeos. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.